Buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera emisión del día. Unidades de cuidado intensivo de Barranquilla y Ciénaga en Magdalena recibirán pacientes graves con COVID-19 del Valle del Cauca. Por otro lado, el gobierno departamental entregó más de 560 millones de pesos en microcréditos del Banco Social a emprendedoras. El Valle del Cauca sigue presentando un incremento de casos de COVID-19. A hoy la ocupación de UCI es del 97.7%. Para garantizar la atención de pacientes graves, la gobernación del Valle anunció que la ciudad de Ciénaga, Magdalena y nuevamente Barranquilla empezará a recibir pacientes del Valle del Cauca. Tenemos una lista de personas esperando cama de UCI de 252 esta mañana. Hemos conseguido que Barranquilla, Ciénaga, Magdalena nos reciba pacientes. Estamos en la identificación de pacientes que pueden desplazarse y estamos en un ejercicio de desescalonamiento en el que los pacientes que ya cumplieron su periodo de UCI bajan a intermedios, bajan a hospitalización y estamos llevándolos a hospitales de menos complejidad. Ante la alta velocidad de contagio que se presenta en Cali, la funcionaria pidió mayor autocuidado de los vallecaucanos ante los múltiples eventos públicos que se adelantan en la ciudad. Es lamentable que haya actividad de conciertos en Cali cuando tenemos una velocidad de transmisión tan alta. Les pido a los vallecaucanos cuidarse manteniendo las medidas de protección personal, evitando estar en lugar donde hay muchas personas, porque tenemos una alta transmisión del virus y tenemos una afectación a personas jóvenes muy importante. No hay que esperar que las autoridades tomen las decisiones cuando es una responsabilidad personal y familiar cuidarse. Aseguró la jefe de la cartera de salud que todo el personal médico del departamento trabaja incansablemente para desescalar servicios, para manejar pacientes en la baja complejidad cuando su estado no es grave y de tener manejo domiciliario con oxígeno a quien lo requiera. Pero la responsabilidad es de todos los vallecaucanos en cuidarse y cortar la cadena de contagio. Muchas gracias a la gobernadora y a todo su equipo administrativo porque gracias a la labor que ellos hacen nos permiten a nosotros como jóvenes, como mujeres afrodescendientes, aportarle al cambio social y al tejido social. Habernos otorgado estos créditos es un voto de confianza por el cual estamos muy agradecidas. De esta forma, Laura Victoria Caicedo Lazo, emprendedora de comidas y postres, agradeció al gobierno departamental la iniciativa que le permitió a ella y a centenares de vallecaucanas recibir un apoyo económico para la reactivación y el fortalecimiento de su unidad productiva. En esta oportunidad, la emprendedora caleña recibió un microcrédito por 2 millones de pesos, recursos que fueron otorgados por el programa Banco Social para el Emprendimiento del Valle del Cauca. Muchas de ellos tienen la empresa, pero no manejan bien el tema contable, no manejan bien el tema de producción. Entonces, primero les hacemos el diplomado y luego les aprobamos a través de nuestra excelente financiera Infivalle el microcrédito. Mil gracias por creer en nuestros proyectos. Por la formación, porque esto es un proceso de formación. Los microcréditos entregados en esta ocasión a mujeres de Candelaria, Jamundí, Palmira, Cali y Viges oscilaron entre 1 y 5 millones de pesos. Han sido más de 560 millones de pesos en el primer periodo. Ahorita para el segundo semestre, gracias a ese trabajo de la gobernadora del Valle, la doctora Clara Luz Roldán, nuestra secretaria de despacho, la doctora Jimena Toro Torres, entregaremos más de 1.200 millones de pesos a toda la comunidad urbana y de la zona rural. Con ese programa, más de 600 mujeres se capacitaron en el Diplomado en Emprendimiento y Creación de Empresas para fortalecer sus conocimientos y cumplir con los requisitos para acceder a los microcréditos. El gobierno del Valle publicará este martes el listado de las 100 iniciativas ganadoras de la convocatoria del proyecto Valle Innova, dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas de la región por 15 mil millones de pesos. Y el 6 de julio salen los resultados. Se presentaron 165 empresas de las 166 que quedaron clasificadas. Y de ahí quedan solamente 100 empresas a las que se les va a dar el beneficio por parte del Sistema General de Regalías. Las 100 empresas elegidas obtendrán recursos de hasta 114 millones de pesos cada una para apoyar procesos de innovación, financiación, maquinaria, equipos, herramienta y talento humano. Iniciativas de todas. O sea, habían cosas muy, muy lindas, muchos temas. Yo creo que en medio de la pandemia de tecnología, entonces muchas apps, muchos temas de procesos de innovación muy tecnológicos. Los sectores a los que le apunta la innovación son agroindustria, energía, turismo, educación, biodiversidad, servicio logístico y salud. Gobierno digital.
Conoce los spots, trinos y videos más destacados de la semana de la Gobernación del Valle. La gobernadora Clara Luz Roldán González anunció a través de su cuenta de Twitter que se reinician las grandes obras de infraestructura pública que reactivan la economía de la región. En Instagram, la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, destacó: más de 17.000 vallecaucanos fueron vacunados en 8 municipios intervenidos por alto contagio de COVID-19. Diferentes medios de la región replicaron la noticia a través de sus redes sociales. 90 Minutos, El País Cali, Diario Occidente y Tu Barco. Con 500 millones de pesos a través del Fondo Valle y Mascotas, se apoyará la reactivación económica del sector de productos y servicios para animales. Toda la información en la fanpage de la Gobernación del Valle del Cauca. Gobierno Digital. Con un recibimiento especial y una merienda saludable, la Gobernación del Valle del Cauca celebró el Día Nacional del Servidor Público e hizo un reconocimiento a los funcionarios y contratistas por su labor, que es fundamental para la ejecución de programas, proyectos y acciones para el bienestar de los vallecaucanos. Quiero agradecerle a la Gobernación por este evento que siempre nos tiene en cuenta. Reivindicar la función del servidor y las servidoras públicas, sobre todo pues que tenemos la importante tarea de servirle a la ciudadanía. Con esta actividad, el Gobierno del Valle fortalece el sentido de pertenencia de su personal, la eficiencia y los valores para un buen servicio público. Agradecerle infinitamente a todos ellos, en nombre de nuestra gobernadora. Hay que destacar que esa labor tan importante que desarrollan los servidores públicos es bien interesante para esta reactivación económica que estamos realizando en el Valle del Cauca. Gracias por seguir conectados con el Valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión, hoy a las 9 de la noche, por nuestro canal regional Telepacífico.